Hello, guys. How are you today? Huh? How do you feel? Hello, teacher. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Hello, teacher. Good night. Hello. Good night, little girl. Muy bien, chicos, vamos a dar ahora 3 minutitos para que nuestros compañeros se puedan conectar. Ya nos queda poco de esta sección. Y pues al menos en mi zona está lloviendo fuerte. No sé cómo estarán las tormentas por allá. Por acá está lloviendo, teacher. Sí se escucha, Antonio, se escucha fuerte. ¿Y qué hay donde usted, señorita Cecilia? ¿Está lloviendo? Aquí ya comenzó a tronar, pero no está lloviendo todavía. Perfecto. ¿Y dónde usted, señorita grande? Aquí sí está lloviendo. Y le quería decir que si en algún momento me pide participación y no puedo, después porque estoy un poco mal de la garganta. Se escucha. Esperemos de que ya se haya ido el médico, le hayan recetado el medicamento exacto para su malestar y que se mejore. Bueno, voy a hacer un anuncio parroquial antes de todo. Para los que ya están aquí, lo voy a repetir más adelante. El anuncio que quiero dar es que si alguno de ustedes, por A o por B motivo, se desconecta, no se aflija. Yo tendré en cuenta que pueda ser por las tormentas. Pero sí voy a necesitar que por favor pongan el motivo al menos en el chat. Yo no estaré viendo el chat por este momento. No me gusta ver el WhatsApp. Me gusta enfocarme en ustedes, en las clases. Por lo tanto, al terminar la clase, yo verificaré quiénes se desconectaron dependiendo de las circunstancias. Y yo les brindaré el material de apoyo que veremos ahora. Repito, para los que se acaban de conectar, sé que está lloviendo alrededor del país y que a veces es una de las razones por las cuales les puede fallar luz o internet. O incluso su participación puede verse afectada. Si usted se desconecta, solo ponga en el chat grupal el motivo por el cual se desconectó. Al terminar la clase, yo enviaré cierto material para que ustedes se puedan poner al día. Hoy solo veremos un par de temas, ya nos falta poco para terminar la sección 3. Y luego de eso, pues, estaremos repasando los temas que no manejamos muy bien. De antemano pido que piensen en uno de los temas que ya vimos de la sección 1, 2 o 3 para darles una repasada y así poder, pues, salir bien en el midterm exam. Como veo que ya está casi la mayoría, voy a repetir nuevamente. Si se desconectan, solo pongan la razón por la cual se desconectan por el chat. Y al finalizar la clase, yo me contactaré con ustedes para darles el material que se han perdido, dependiendo la hora que ustedes se desconecten. Ok, guys, it's time to start. Today, our agenda is a little bit short. After that, we will have a little review about the previous classes and also we will try to practice a little bit more or speaking. I know most of you feel a little bit afraid at the moment to speak in English, but don't worry, it's normal. At the beginning, everybody feel afraid about it. Okay, ya que estamos todos, permítanme chicos, solo un momentito aquí. Voy a comenzar a compartir la plataforma. Perfecto. If you remember, guys, yesterday at the end of the class, we start to learn about placement of adjectives. And about adjectives using verb be and nouns. Right now, I would like to ask to you, I need a volunteer for today. ¿Quién quiere ser un voluntario para la primera pregunta?
¿O lo hago dedocráticamente? Muy bien, lo haré dedocráticamente. Señor Chávez, ¿me puede ayudar, por favor? Okay, Mr. Chávez, can you tell me what's the difference between an adjective and a noun? Don't talk about the adjective, but talking about profession. It's not just for professions, but right now, yeah. Okay. Un adjective, guys, no solo se ocupa para profesiones. Existen diferentes tipos de adjetivos. Adjetivos calificativos, demostrativos, entre otros. Ahora bien, un adjetivo normalmente se ocupa para poder describir algo. Puede ser una acción o una situación. Ahora bien, un noun, como lo dice su propio sinónimo, su propio, no es sinónimo, es significado, perdón, es el nombre de algo. Un ejemplo, this is a keyboard. Ese es un noun. Mouse, this is another noun. Pero un adjetivo puede ser beautiful, hard, difficult, easy, ugly. Veamos qué más. ¿Qué otro adjetivo podríamos ocupar? ¿Alguien se puede, me puede dar el ejemplo de un adjetivo? Aparte de los... ¿Angry? ¿Cómo? Señora Pacheco, Mr. Pacheco, can you tell me, please? Señor Pacheco, ¿cuál fue el adjetivo que mencionó? Angry, le decía, angry. Angry. Angry podría ser un adjetivo, aunque angry es más que todo un feeling. Pero podría ser handsome. ¿Cuál? Señor Chávez. Friendly. ¿No? Ah, esos son adjetivos. Friendly, el que dijo el señor Chávez. Muy bien. Recuerden, adjetivo, pueden haber muchos. Calificativos, demostrativos, y también está los descriptivos. En este caso, esa es la gran diferencia. Recuerden, ejemplo. ¿Tol? Por ejemplo, Auri, usted que tiene niños, dígame una oración usando a su niño, a cualquiera de sus hijos, pero ocupe un adjetivo, ocupe el adjetivo intelligent. My daughter is very... No, my daughter is intelligent. En ese caso, sí sería un adjetivo, pero ahí lo estás ocupando como un adjetivo de descripción. Otro podría decir smart. My daughter is smart. O podríamos ocupar my beautiful daughter también para ponerlo como una descripción. Otro podría ser con tus mascotas, my friendly dog o my grumpy cat. No. Señor Chávez, tengo un poquito de dificultades. ¿Puede repetirlo, por favor, al escucharlo? Hoy se escucha bien. Hoy sí, ya le escucho un poco mejor. Tenía una pregunta sobre el adjetivo Snoopy, es mi chibu. ¿Se puede ocupar tanto para animales y personas? Sí. La verdad que sí. El adjetivo está describiendo la actitud de tu perro, o tu gato, o tu pet. Y también el de una persona. Como tú lo dices, Snoopy significa, o Snoopy, metido. El perrito que habíamos en Charlie Brown.
excellent example about that. Otro podría ser, bueno, vamos a ver, déjame ver, a ver si lo encuentro. Give me a moment, guys. Si gustas, puedes escribirlo en el chat, por favor. Aquí está. Vamos a ver. Perfect. Naughty. Naughty. Naughty es otro adjetivo. También está dirty. Está también. Just give me a second. Espérate que no me abrió bien esto. Permítame. No sé por qué me lo está abriendo tan pequeño, permíteme. Ahí está. Este, mira. Estos son the most common adjectives. Hungry, hard, helpful, helps, helpless, high, abrupt, acid, adorable, adventurous, aggressive. Todo lo que podemos ver que pueda describir la actitud de algo. Perfecto. Muy bien, guys. Haciendo un paréntesis, ya que estamos todos, o si estamos todos, voy a hacer este nuevamente el anuncio que ya hice. Si usted tiene mala comunicación, les he agradecido que me hagan saber. Pero si se le llega a cortar la conexión en medio de la clase, háganmelo saber por WhatsApp. Yo lo veré después y después les comparto con ustedes cuál fue el material educativo que vimos. Ahora bien, si yo les pido participar y usted no puede participar debido a la mala conexión o al ruido generado por las tormentas, escríbalo en el chat. Ahora bien, muchas gracias por avisar de antemano. Continuando con la lista de adjetivos, si se fijan, estos adjetivos describen algo. Puede ser una acción o puede ser simplemente a una persona. Permítanme. Aquí está. Perfecto. O puede ser una persona. Grateful, dizzy. ¿Alguien me puede decir qué significa? What's the meaning of dizzy? Haragán, me parece que. No, ¿verdad? Lazy es haragán. Eso es otro adjective. For example, my lazy pet is sleeping since 6 a.m. Ese puede ser uno. Pero dizzy. Señor Eduardo, ¿puede ayudarnos con este, con el meaning de dizzy? I don't know, teacher. Vaya. ¿Alguno de ustedes se ha subido al Tagadá? Al juego mecánico, el Tagadá. Mareado sería, teacher. Oh, ajá, yes. Eso. Perfect. Funny. It's another adjective. Voy a compartirles esto, chicos. Es más, se los enviaré esta noche. Yo sé que tengo pendiente el PDF. Ya lo tengo casi terminado. Pero quiero terminar las tres sections before sending to you. Veamos a ver. Dígame. Ese PDF nos ayudaría para reforzar de lo que hemos ido viendo. Exacto. Vaya. El PDF va a tener todas las imágenes que ya les envié, junto con otras que no les he enviado, pero que tienen que ver con el tema. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque sé que muchos de ustedes me han estado preguntando, ¿dónde podemos tener un material de apoyo? ¿Dónde puedo tener material de apoyo? Muy bien,
Por el momento, eso es lo que me dijeron, que el material de apoyo son los videos que veremos, que estamos viendo en la plataforma. Yo sé que nos ayudan mucho esos videos, pero no está de más tener un material extra de apoyo. Sé que muchos de ustedes, bueno, sé que algunos de ustedes ya han impreso incluso las imágenes que les he enviado o las tienen en una carpeta en su celular para estarlas repasando. ¿Por qué hago esto? Porque al momento del final exam, incluso con el examen que haremos mañana, a mí me da amnesia, casualmente. Y yo no recuerdo nada, no me acuerdo absolutamente de nada, por más que quiera, no me acuerdo. Por lo tanto, con ese PDF ustedes pueden abrirlo, pueden tenerlo a la mano, y al momento de hacer el examen solo lo ojean. Lo revisan, lo hacen, incluso lo pueden repasar. Ahora vamos a ver, vamos a ver otro. Adjectives. What's the meaning of tricky? Travieso. ¿Cómo, señor Antonio? Como travieso. Tiene que ver, pero es más que todo como trucado, como tramposo. Ahora, difícil sería hard. Okay. Aquí ya se lo escribo, permítame. Aquí. Ese sería como difícil. Incluso podemos ocupar el que se encuentra aquí, que es difficult. No está. Me parece haberlo visto. Muy bien, esos serían algunos. Para fácil ya sabemos es easy. Ahora bien, ya que sabemos la diferencia between an adjective and a noun, vamos a ver nuevamente el video para que quede claro una vez más y luego haremos el checkmark. ¿Les parece bien? Yes. Perfecto. Muy bien, permítame un momento. ¿Dudas o preguntas sobre lo que hemos compartido por el momento, chicos? Anything, or yes or not. Bueno, el silencio premia. Stressful. Now we want to express these same examples. Hi everyone, in this class you'll learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and noun plus adjective. Let's get started by listening to a conversation titled, That's Exciting. Let's listen and practice. Hey Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's a very stressful job, and sometimes it's dangerous. In essence, what we want to learn is how to express the same thing, but in different ways. First, let's analyze the examples on the left-hand side of this chart. Be plus adjective. We can follow this formula to better understand this topic. Article, a or an, plus profession, plus apostrophe, plus job, plus verb to be, plus adjective. Now let's analyze the first example on the chart. A firefighter's job is dangerous. At the beginning of our sentence, we will typically use an article whenever we're talking about a singular job. So in this case, a. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we're going to add the verb to be, in this case is. Finally, we put the adjective.
Let's look at our next example. A doctor's job is stressful. At the beginning of our sentence, we have an article, in this case A. Then we have profession plus apostrophe S, which expresses possessive, plus job. After that, we have the verb to be, is. Finally, we have the adjective, stressful. Now we want to express these same examples using adjective plus noun. We can follow this formula to better understand this topic. Article A or N plus profession plus has plus article A or N plus adjective plus noun. So let's make sense of the first example now. A firefighter has a dangerous job. At the beginning of our sentence, we will use an article, A. Then we will have the profession, firefighter. After that, we add the verb has. Next, the article A. Then we will add the adjective. And finally, we need to add the noun, which in this case is job. Now, I would like to give you some adjectives which may describe different jobs. And then I would like for you to express your opinion about different jobs that we have learned so far. Let me read them for you. Boring, easy, dangerous, exciting, difficult, stressful. So, using the adjectives that I just gave you, I would like for you to describe different jobs. And I would like for you to express your ideas in different ways, using be plus adjectives and adjective plus noun. For example, a lawyer's job is stressful. A lawyer has a stressful job. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Perfect. Okay, guys, question about the video? Chicos, ¿alguna pregunta sobre el video? No. Muy bien. Como no hay ninguna pregunta sobre el video, vamos a practicar, chicos. Y ahora voy a necesitar de voluntario al señor Eduardo y también voy a necesitar a la señorita Mirna. ¿Nos podrían ayudar, por favor? Yes, teacher. Perfect. Let me ask it to you in English. Let me know if you can answer this. Can you help me, guys? Can you help me, guys? Yes? Yeah. And after yes? Yes. pero después de yes, ¿qué sigue? Yes, teacher, I... yes, I can. Recuérdense. Yes, I can. Exacto. Yes, I can. Esa es la estructura cuando vamos a responder sí o no. Preguntas de sí o no. For example, do you need help? Yes, I do. Can you help me? Yes, I can. Can you pass me that? Yes, I can. Recuerden, siempre que vamos a responder una pregunta de sí o no, vamos a decir sí o no al inicio. Luego, el sujeto, que es ustedes, van a decir yes, I. Y el auxiliar con el que se te preguntó. Si lo hacen con can, vas a responder con can. Si lo hacen con do, vas a responder con do. Y si lo hacen con does, ¿cómo vamos a responder? Por ejemplo, hey, Elisa, can you help me, Eduardo? Si yo te pregunto eso, tú me puedes decir, yes, she can. O podrían decirme, hey, Elisa, does Elisa... do exercise every day? Yes, she does. Es un ejemplo. Okay. Ahora bien, Mirna, usted va a ser la siguiente personita. Permítame. Usted va a ser Stephanie y Eduardo va a ser Richard.
Go ahead. Okay. Comienza Eduardo. Yes. One minute, please. Okay. Si gusta, Mirna, prepárese. Usted nos puede ayudar con la siguiente conversación. Escogeré a alguien más. ¿Alguna voluntaria? Necesitamos una chica que sea voluntaria. Yo, teacher. Perfect, Cecilia. Ok, Cecilia, you will be Stephanie. Go ahead, Eduardo. Start, please. Hey, Stephanie, I hear you have a new job. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's a great. The students are terrific. Uh-huh. How are things without you? Not bad. I'm a firefighter now, you know. That exciting. Yes, but it is a very stressful job, and sometimes it's dangerous. Hey, thank you guys. Aprecio mucho su participación. Let me tell you, Mr. Escobar, you have a great fluency. I like the pronunciation. Also you, Cecilia, I like the way that you express those words. Y lo que me gustó es que solo hubieron dos observaciones. La pronunciación de esto. Math. Not bad. I'm a math. Yes, I'm teaching math at Lincoln High School. No es math, es math. Recuérdense, cuando hay una TH, es el sonidito de... Y la otra, esto. Léame esta palabra que está aquí, por favor, Cecilia. Donde estoy poniendo el mouse. Espere, le voy a poner un arrow para que lo vea. Permítame. Esto, donde estoy apuntando. Can you read that, please? Students. Exacto. Excelente. A veces nosotros solemos comernos la S at the end. Ahora bien, vamos a ver otra cosa. Y para esto voy a escoger al señor Iván. Señor Iván. Sí, teacher. Muy bien. ¿Qué pasaría cuando ocupamos el apóstrofe? Es para posesivos, ¿correcto? Sí. Perfecto, señor Iván. Ahora bien, ¿qué pasa si la palabra, el noun que yo estoy ocupando, que le voy a poner el apóstrofe, termina en S? Y voy a ocupar este ejemplo. Voy a ocupar mi nombre como ejemplo. Vaya. Si yo quiero decir el cuaderno de Luis y voy a poner el apóstrofe, ¿qué más tengo que poner ahí? ¿Tengo que agregar una S o solamente eso? Tendría que agregar una S porque lleva el apóstrofe, si no, usted es propietario del libro, títere o lápiz. O lo que sea, puede ser el propietario. Muy bien. Aprecio mucho. Perfecto. ¿Alguien está en desacuerdo con el señor Iván? No. ¿Todos están de acuerdo con él? No. Ah, muy bien. ¿Quién dijo yo no? Muy bien, señor Chávez. Dígame. Entonces, ¿qué tengo que poner ahí? Si quiero poner el cuaderno de Luis. Solamente otra S, lo que cambiaría es la pronunciación. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos venir y poner otra S? Porque ya terminó en S, señores. Todo noun que termine en S, it won't be needed another S. Just apostrophe and that.
Like that. Así, señores. Another example. Vamos a ver. Dígame otro nombre o noun que termine en S. Marta, ¿puedes ayudarnos con un noun que termine en S, por favor? No, no se encuentra. Muy bien. Auric, ¿podrías ayudarnos con un noun que termine en S? I don't remember. No se preocupe. Sí, diga. Maybe kiddies. 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 What do you mean peluquería? Vaya, lo que diga. No, o sea, peluquería. Ah. Ajá, kiddies, peluquería. O sea, he visto que ponen eso. Para poner la peluquería de Kitty, vaya, no sé. Ah. Vaya. Kitty. Vaya, ahora vamos a poner kiddies, vaya, vamos a poner el salón de Kitty. Ahora bien, señorita Mirna, después de Kitty, ¿qué tengo que agregar? La apóstrofa. Then. Es. And after that. Recuerde, es salón. Salón. Kitty's salón, el salón de Kitty. Ahora bien, vamos a tomar a otra persona. Señor Pacheco, imagínese usted el día de mañana va a poner una barbería. ¿Cómo qué nombre le pondría a esa barbería, señor Pacheco? Pacheco's Barbershop. ¿Así? ¿Sería así? Con el apóstrofe después de la O. Exacto. Perfecto. Excelente. Me agrada, señores. Estoy orgulloso de ustedes. Ahora bien. Permítanme eso aquí. Ya que vimos esto, voy a necesitar que hagan lo siguiente. Les voy a compartir nuevamente la lista de adjectives y con los trabajos que ya hemos visto, señores, o las profesiones que hemos visto, quiero que cada uno me haga un ejemplo usando cualquiera de estos adjectives. Incluso, si quieren, pueden ocupar no solo los trabajos, pueden ocupar nombres de personas, pero quiero que ocupen este adjectives. In this moment, teacher, or yes. Somewhere? No, like right now. I will give into you 3 minutes. Go ahead, guys. The police office always alert. Is always alert. Is always alert. Nice. That's nice. Very good, Cecilia. Cecilia, you did a great job. Next one. Okay. Ahora la siguiente persona. Si tienen mala conexión y no lo pueden decir ahorita por micrófono, escríbanlo. Vía chat. Your teacher. My cousin is grumpy. O grumpy, no sé cómo se llama. ¿Cuál sería? En esa dirección en la que está, abajo. Más. Más. ¿Es la otra? Esa. Grumpy. Ah, grumpy.
You said that your nephew or niece. Can you repeat your sentence, please? My cousin is grumpy. Yeah, my cousin is grumpy. Oh, my grumpy cousin is hungry. Muchas gracias, Karina. Perfecto, ya tenemos a la señorita Elsa y a la señorita Cecilia. Someone else? Sí, señorita. My pet, my pet is very adorable. Muchas gracias, señorita Marta. Perfect. The Fureza Zoo is excited. Perfect, Noemi. I like it. Vamos, chicos. Siguiente, señorita. My friends are cooperative. ¿Puedo repetir, por favor? My friends are cooperative. ¿Cuál es el adjetivo que está ocupando? ¿Está aquí? Abajo, el último. Creo que sí es. My friends are cooperative. Cooperative. Repite después de mí. Cooperative. My friends are cooperative. Muchas gracias, señorita Auri, por favor. Your answer is very lazy. ¿Puede repetir? No le escuché muy bien el noun. Your hamster is very lazy. Yes, my hamster is too lazy. Muy bien. Vamos, chicos. Solo alguien. Sí, diga. My daughter is awesome in the English class. Is correct? Permítame. ¿Puedes decirme cuál fue el adjetivo o escribirlo por chat, por favor? Y de ahí vamos con... señorita, ¿puede repetir, por favor, el adjetivo que dijo? O dígame dónde está. ¿Está en esta columna? Awesome. Yeah, like that. Thank you. Awesome. Señorita grande. Yo creo que no utilicé ninguno de los adjetivos que tienen ahí, pero me corrige si no está bien. No hay problema. Diga. Sweet Kelly Restaurant. Sweet Kelly Restaurants. Nice. Give me a second, guys. Just a second. Give me a second, please. I'm so sorry, guys. I'm so sorry to interrupt that, but go ahead, continue. It's a nice, sweet, it's another adjective. Come on, guys. ¿Van a dejar que las chicas nos ganen? Voy yo, teacher. Ajá, dele. My darling is funny. Nice. Ya llevamos dos chicos y la mayoría de las chicas ya participaron. Nos falta la señorita Hilda, la señorita Norma, el señor Escobar, el señor Chávez y el señor Ramírez ya participó. Nos dijo que sus his friends are cooperative. Ok. Go ahead, guys. My neighbors are very gossip. Are very? Gossip. Gossip. Ah, oh. Be careful with her. ¿Alguien sabe qué significa gossip? Aparte del señor Chávez. No. ¿Quién dijo? No les ayude, señor Chávez. ¿Quién dijo, señor? ¿Qué dijo, señor Pacheco o la señorita que habló? Pacheco, me parece que es indiscreto.
¿Y la señorita qué dijo? Yo no sabía el significado. Gossip significa chambroso. En nuestro salvadoreño es chambroso. María My neighborhood are gossip. That's right. La pupusera is so gossip, man. Something like that. Right now, ya nos queda poco tiempo, chicos. Ya practicamos un poco. Sé que hay personas que aún no lo han hecho, pero tenemos que continuar. The show has to continue. Y para las personas que no han participado aún, y como no me han puesto nada en el chat, esas personas van a venir y participar en esto. Comenzaré con la señorita Norma. Señorita Norma, ¿puede leerme las instrucciones de esto, por favor? Eso que está, que sonríe, esto. Write each sentence a different way follow the example. Example. And no period. Period. Period in the end of your sentence. Need it. Excelente, señorita Hilda. Recuerde, este no se pronuncia why, porque why es la WH question que preguntamos. ¿Por qué? Este es way. Como way. Así como lo pronuncia el, como la muletilla que ocupan los mexicanos. Esto es example. La E no se pronuncia como E, se pronuncia como O. Example. Ok. Y aquí, la E, desde el inicio, se pronuncia como I. Recuerde que en el abecedario es A, B, C, D, E. Es period. Like that. Ok. Uh-huh. Y recordemos, y este es algo que les va a servir en el futuro, que la mayoría de verbos que terminan en D o T se van a pronunciar y lo vamos a pronunciar en pasado o pasado participio, se le va a pronunciar con ed at the end. En este caso, needed. O needed. Needed. Ahora bien, uh-huh. Excelente. Ya que participó la señorita Norma leyendo esto, voy a necesitar que la señorita Hilda me responda a esto. Has a dangerous job. Dangerous job. Nice. Muchas gracias, señorita Hilda. Señor Escobar, ¿puede ayudarnos con la siguiente? Yes, I can. Yeah. Nice. A teacher has a stressful job. This one? Or this one? First one. Yes. Next one would be, veamos, vamos a ver. Todos, la mayoría había participado. Me encanta. Muy bien, ahora voy a tomar de los que ya participaron, porque los que no habían participado anteriormente ya lo hicieron. Señorita Noemí, ¿me puede ayudar con la siguiente, por favor? A plumber has a boring job. Thank you. Señorita Marta. Next one, please. ¿Cómo se pronuncia electrician? Electrician. Repita después de mí. Electrician. Electrician.
I don't know. No sé cómo se podría conjugar de otra manera esa oración. Perfecto, no se preocupe. Sorry. No se preocupe, no me diga sorry. Recuerde, está bien que no sepamos, está bien que nos equivoquemos, señores. Quítense de la mente el, oh, I don't know, I'm so sorry. No, quítenselo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aprendiendo. Eso es parte del aprender. Siéntense felices porque eso significa que sí están aprendiendo. Que hay algo que todavía no captan, pero lo van a hacer. Ahora, señorita Marta, si usted no sabe, le voy a dar la opción del comodín del público o quiere que elimine o le dé alguna pista. Yo elegiría mejor el comodín del público. Sí, el del público. Elija quién quiere que le ayude. Un momento. Be careful with your choose, with your options, when you choose. Remember. Antonio. Señor Antonio. Juan Antonio, señor Chávez, ¿puede ayudarnos? ¿O puede ayudarle a su compañera? No le dé la respuesta, solo dele pistas. Es como se ven estructurando las demás, las anteriores. Es parecido a como se estructuraron las demás puestas. Es parecido. Esto le vas a quitar. Podría ser an electrician has a difficult job. Nice. Ya vio, señorita Marta, sí sabía. Usted sabía, lo único que necesitaba era un empujoncito. Thank you. You're welcome. And the last one, my friend, Iván, can you help me, please? Yes, I can hear you. Mm-hmm. The last a vendor, one. Mm-hmm. A vendor has easy job. Le falta algo. A vendor has easy job. Vaya, ya me dijo la mitad y la mitad está bien, Mr. Ivan. Right now, I will give you the same option as Marta. Would you like to choose el comodín del público o que yo le dé una leve pista? Yo le sugiero el de el público. Perfecto, ahora escoja a alguien y no se puede escoger al señor Chávez porque el señor Chávez ya le ayudó a Marta. No puedo ingresar, bueno, alguien que quiera ir. Somebody. Vaya. Somebody, can you help me? Come on, guys. I need a help, please. Vamos, vamos. Muy bien, ya que nadie se anima, le voy a escoger a alguien. Alguien que sé que es muy bueno en el inglés también. Señorita Noemí, ¿puede ayudarnos? Yes. ¿Cuál es lo que les falta al señor Iván? Ya puso, ya dijo él que a vendor has. ¿Qué le faltaría? El adjetivo y el complemento. Vaya, ya sabemos que el adjetivo es easy, pero él dijo a vendor has easy job. An easy job. Excelente. ¿Se fijó que le hacía falta, señor Iván? Sí, ya. ¿Qué le hacía falta? Sí, de razón. Gracias. El an. Exacto. Ahora dígame usted la sentence completa. A vendor has an easy job. Nice. A vendor has an easy job. Vamos a ver, guys. Thank you. You're welcome. And thank you so much, Noemi, to help us. You're welcome. Nice, guys. Como siempre, salen ustedes perfecto. De plano, you are the best of the best guy. Muy bien, llegamos a la última parte. La última parte, it's easy. Vamos a hacer lo siguiente. En esta parte, nosotros vamos a ver este video
que habla sobre las profesiones de cuatro personas. Please pay attention because after that we will make the last activity. It will be this one. Nosotros vamos a ir viendo a quién le pertenece esto. Cada una de las sentences. Por lo tanto, tenemos que prestar atención, mucha atención al video. Hi everyone. In this class, you'll develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. Reading. Job profiles. Lisa Parker has two jobs. She works as a waitress at night, but she's really an actress. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot, but she's following her dream. Lots of teenagers want John Blue's job. He plays video games for 8 hours a day, and he gets paid for it. John is a video game tester for a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Becky Peck walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz is a busy man. He plans lessons, grades homework, helps with after-school activities, and, of course, he teaches. His salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Okay, guys. Do you have some question about the video or anything? ¿Tienen preguntas, chicos? Muy bien, vamos a continuar. Instructions. Voy a necesitar que alguien me lea estas instrucciones. Señorita Elsa, ¿podría leer las instrucciones, por favor? Yes. Read the article. Article. What do you think? Nice. Who do you think me my my say best things select that name. Exacto. Okay, muy bien, señorita Elsa, recuerde que esto no es what, it's who. Ahora okay. Bien, esta que ve aquí no se pronuncia con T, es think, think. Recuerde que este H al inicio, think. Y esto es como pensar, el verbo pensar. Esto que vemos aquí es might. Aquí es la H es muda, es might. Y este es things, que esto es de cosas. Esta palabra y esta se parecen mucho en la pronunciación. Remember that. Okay. Okay. Ahora, chicos. After I win, I take a break. ¿Quién dijo esto? John Blue. Exacto. I don't usually work in summers. Carlos. Becky Peck. Carlos. Peck. Becky Peck. Vaya, tenemos aquí divididos, señores. Estamos divididos. Unos dijeron Carlos Ruiz, otro dijo Becky Peck. Leamos rápido. Dice, walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. Carlos Ruiz says, he's a busy man. He plans lessons, grades, homework,
helps with after school activities. And one, of course, he teach. His salary isn't great, but that's okay. He's a student like his class. So he's happy. ¿Podría ser él? ¿O podría ser nuestra querida amiga que está aquí arriba? La señorita Parker. Carlos. Muy bien, vamos a coger al señor Carlos. Next one. The restaurant closed late, around 2 a.m. Who? Lisa Parker. Next one. After work, my feet and my arms are tired. Vamos a ver, señores. Yes, sir. Excellent. Muy bien, guys. Congratulations. Acaban de terminar ustedes. You already finished the lesson number 3. ¿Y qué nos espera el día de mañana, teacher? Puede que se estén preguntando. Muy bien. Déjenme mostrarles qué nos espera el día de mañana. Miren. Es un examen. No se sientan nerviosos, no se sientan con miedo. ¿Por qué? Porque yo sé que lo van a hacer bien. ¿Qué vamos a hacer? Les voy a dejar una tarea. Durante el día de mañana, quiero que ustedes comiencen a enviarme mensajes desde las 11 de la mañana. Ya a esa hora ya puedo estar un poco más libre de mi trabajo y comenzar a verificar esos mensajes junto con los temas. ¿Qué es lo que quiero que pongan esos mensajes? Quiero que ustedes piensen en un tema que, aunque ustedes lo manejen, quieran tener un review sobre eso. Piénsenlo. Un ejemplo. Pueden decirme un ejemplo, por así decirlo. Teacher, I want a little review about simple present. Or I want a little review about maybe Sally. Maybe WH question plus simple present or adjectives, lo que ustedes quieran. Todo eso lo vamos a estar repasando mañana en los primeros media hora, porque el examen no es difícil, señores. Está súper fácil, así es que lo único que quiero es saber qué necesitan ustedes de refuerzo para darles ese refuerzo y que estemos listos para la siguiente semana. ¿Les parece bien? Yes, teacher. Thank you. Thank you so much. ¿Dudas o preguntas sobre lo que hemos visto el día de ahora? No. Muy bien. Ahora repasemos algo súper simple. If I ask to you guys, can you help me? Y no pueden ayudarme, ¿cómo me van a responder? No, I can't. No, I can't. No, I can't. Perfect. Pues ahora bien, si yo les pregunto, do you like ice cream? Yes, I do. Yes. Perfect. Vaya. Y si yo les voy a preguntar, supónganse yo soy otro estudiante y estoy con ustedes. Y de por sí les digo, sí me gusta la pizza. Hey, does the teacher likes pizza? ¿Cómo van a responder a eso? Yes, he does. ¿Y los demás? ¿Quiero oírlos? Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Yes, he does. Perfect. You got it, guys. Recuerden, siempre las preguntas de sí o no se responde de esa manera. Pueden ocupar el do, el does, o el auxiliar con el que se te está preguntando.
eso es todo por hoy, guys. Ya, si no tienen preguntas al respecto, provecho para los que van a comer y espero que tengan una feliz velada. Bye bye. See you tomorrow, guys. See you tomorrow. Bye bye. Tomorrow, teacher. Bye bye, teacher.